buenas, soy Carlos Gracia, bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo de Efficient Training. Aquí estoy con mi hombre, Uroš Vasiljević. Say hi. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre una de las patologías más comunes en jóvenes jugadores de básquet, que es la hipercifosis dorsal. Os preguntaréis qué es la hipercifosis dorsal. La hipercifosis se caracteriza por una curvatura excesiva de toda nuestra zona dorsal, que es hacia adelante, y por una rotación hacia adelante también de nuestros hombros. ¿Vale? Así que hoy os voy a explicar tres ejercicios con los que podréis corregir esta postura. Ejercicio postural que te ayudará a corregir tu hipercifosis, potenciando la musculatura dorsal. Con la goma anclada en un sitio seguro y con brazos extendidos, espalda recta, hombros hacia atrás y pecho fuera, realiza una tracción de brazos elevando tus codos hacia tus hombros aproximadamente. Aguanta esta posición durante 3 segundos y vuelve a la posición inicial de una forma lenta y controlada. Al volver a esta posición, intenta que tus hombros no se vayan hacia adelante. Ejercicio postural para potenciar tu musculatura de la espalda a la vez que estirarás tus pectorales, ayudándote a abrir tu pecho. Coge la goma con tus manos, de pie con espalda recta, hombros hacia atrás y pecho fuera, y brazos extendidos por encima de la cabeza. Realiza una apertura de brazos hasta llegar más o menos hasta la altura de los hombros. Aguanta esta posición durante 3 segundos y vuelve a la posición inicial de una forma lenta y controlada. Asegúrate de realizar una extensión de brazos completa en todo el recorrido. Para aumentar la dificultad del ejercicio, aumenta la tensión de la goma cerrando el agarre. Para terminar, realiza este estiramiento para tus pectorales. Coloca la mano a la altura del hombro aproximadamente en una pared o en una columna y realiza un giro del tronco hasta que notes suficiente tensión en el pectoral. Aguanta esta posición durante 30 segundos y hazlo con los dos brazos. Hasta aquí un nuevo vídeo, esperamos que os haya gustado. Si quieres saber más sobre la hipercifosis y cómo afecta al juego, haz clic en el artículo que aparece en pantalla. And make sure to follow us on Twitter and on YouTube. Thank you. Nos vemos en el próximo.